Hi, hello, good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. Hey, teacher. How are you, teacher? I'm very glad to have you here, my dear participants. Estoy muy contenta de tenerles aquí, mis estimados participantes. Today, we're going to conclude the section number 4. And I want to remind you that we are going to have class tomorrow. Y quiero recordarles que vamos a tener clase mañana, ¿verdad? So tomorrow we are going to start the section 5. Mañana vamos a iniciar lo que sería la sección 5. And this is going to give you the chance to practice during the weekend, ¿verdad? Y luego para sábado y domingo ustedes van a poder practicar, ¿verdad? Cerrar todo lo que es la unidad 4 en la plataforma e iniciar lo que es la unidad 5, ¿verdad? I will be ready to help you just in case you need some support. Voy a estar lista para también apoyarles en caso de que necesiten algún apoyo para resolver ejercicios. Y precisamente eso es lo que quiero hacer esta noche. Quiero dedicarme unos minutos. Primero para conectar la plataforma y luego para preguntarles si han estado teniendo dificultades porque he estado respondiendo de manera bilateral a algunas personas que me han escrito directo. Y en otros, pues les felicito porque veo que en el grupo se han estado echando la mano, lo cual es muy bueno. But even though I would like to ask you if you still have some pending exercises. Aún así, sin embargo, me gustaría preguntar si les queda alguna duda, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Okay. Déjenme un segundo nada más responder a alguien. De la clase. Ok, entonces preguntaba si todavía hay dificultades con examen, con algún ejercicio para poderlo trabajar acá. Yo les quiero proyectar los que vamos a estar trabajando en este momento, pero sin pena, de verdad me gustaría que me digan si hay alguno que les ha costado mucho y que alguien no lo haya completado para poderlo trabajar acá. ¿Verdad? Porque así estaríamos todos en sintonía, ¿verdad? Y en el mismo tiempo, finalizando todo. Okay, vamos a ver, déjenme ir un poquito atrás. Ok. Ok, ahí estamos. Ok, last night we studied weather and seasons around the world, so now we are going to start with the 4 points. Ok. A ver, ¿qué dice? Book page y vi su significado de página del libro. Ah, sí, yes. Excelente. Ahí está. Recuerden que Giovanni me preguntó ayer si se podía decir la propiedad de algo sin necesariamente utilizar el apóstrofe o cualquiera de las 4 formas que vimos de los possessives. Y él me pone el ejemplo de book page. Y es cierto, la página del libro, ¿verdad? Book page. It's okay, you can do it that way also. Pero es bien poco común esa manera, ¿verdad? Podemos decir go to book page number 11. Vaya a la página 11 del libro, ¿verdad? Así se traduce como en español, la página 11 del libro. Pero en inglés este book page es como un compound noun. No me quiero meter mucho en el tema porque es un poquito complejo y más adelante lo van a ver en grammar, en gramática, pero es como un nombre o sustantivo compuesto, book page, ¿verdad? Que de alguna manera se traduce a la página del libro, ¿verdad? Entonces por eso es que se ve así. Pero estrictamente cuando hablamos de que queremos enfatizar que algo le pertenece a alguien, es utilizando cualquiera de las 4 formas que les presentamos anoche, ¿verdad? Pero sí esto es posible y obviamente el traducirlo a español es la página del libro. ¡Excelente! ¡Thank you! Ok, vamos ahora a share, vamos a ver, Lesson Objective 4.9 that says by the end of this class you will be able to form statement using present continuous, so we are going to study that. And in a platform, in the 4.10, you have this present continuous statement video. You can continue watching and playing this video and repeating the expressions in order that you can pronounce and improve your pronunciation of keywords. Recuerda que ir al video no es solo para entender el tema,
sino que yo les recomiendo que le saquen el máximo provecho a estos materiales y que lo escuchen una y otra vez, primero para entrenar su oído, ¿verdad? Y seguidamente para que pronuncien adecuadamente las palabras que están ahí y que sienten, o sea, cada uno de nosotros sabe, a estas alturas yo todavía tengo palabras desafío, que yo a veces me percato y digo, no, no, eso no está bien pronunciado. O sea, estamos en ese continuo aprender, entonces cada uno sabe cuál es la palabra que le cuesta más de todo lo que está en el contenido. Entonces les recomiendo ir, escuchar y repetir todas las veces que sea necesario hasta que logremos dominar esa pronunciación. Ok, in the 4.11, les quiero mostrar este porque lo resolví porque vi que había bastante dificultad con este ejercicio, ¿verdad? Ahora, at the end of this class, you will be able to solve this. Al final de esta clase vamos a poder trabajar bien la estructura de esto, pero básicamente el ejercicio era poder describir cómo está la persona vistiendo, ¿verdad? Si recuerdan, en un tema previo vimos wearing, ¿verdad? Wearing. Dijimos que wearing es llevar puesto, vestir. Uh-huh. Adelante. What point is this sharing right now? What color is? No. ¿Qué punto está mostrando ahorita? Ah, ok. This is the homework. Porque lo tengo abierta la plataforma. 411. 411. The 411. El 411. Thank you. Okay, you're welcome. So the idea is watch the picture and then say, for example, this lady says, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Entonces usted ve a la chica y sí se da cuenta, ¿verdad? Que en efecto está vestida de la manera como dice. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I, vea que solo tengo que poner I'm wearing, porque si yo aquí pongo teacher. Adelante. Hay una compañera que está en el WhatsApp, dice que no va a poder conectarse, parece que tiene un servicio malo de internet, es Doris. Si gusta leer el WhatsApp. Ok, sí, ya lo vi, solo le voy a pedir que me confirme su nombre. Ok. Y le vamos a pedir a Doris, si sigue intentando, yo sé que es frustrante, pero para que... pues si Dios quiera que mejore la señal, ¿verdad? Ya logra conectarse unos minutos. Ok. Ah, ok, en el otro chat. Ok. Ok. Sí, sí. Ok. Ahí está. Perfecto. Ok, ojalá que siga intentando. Vamos a pedirle a Dari si puede seguir intentando. Yo sé que es frustrante, pero... Excelente, ya está ahí, dice Ceci. Creo que Ceci. Ok, perfecto. Entonces, vean, ¿qué es lo que quiero enfatizar acá? Que la estructura, ya lo vamos a estudiar a detalle, la estructura del present continuous nos lleva a tener el sujeto, ¿verdad? En este caso es I, y la forma correcta del verbo to be para el sujeto, que en este caso es am, ¿verdad? Y el verbo con ing, en este caso la base del verbo es wear, pero con ing es wearing, ¿verdad? I am wearing high heels too. Pero como aquí tengo el I, si yo lo vuelvo a poner acá, automáticamente me saldría error. Entonces solo tengo que rellenar con las partes que exactamente me hacen falta. Entonces en este caso es I'm wearing. En el segundo dice it's raincoat. La chica dice it's raining, but I a raincoat. Siempre que veamos este but, de nuevo, más adelante lo vamos a ver en grammar, pero este but y en las conjunctions, pero este but significa que estamos contraponiendo dos ideas, ¿verdad? Puede ser una idea afirmativa, una idea negativa, pero al final de cuentas son ideas como contrarias, ¿verdad? Entonces dice, it is raining, but I a raincoat. Está lloviendo, pero entonces... I'm not wearing, no estoy llevando puesto un abrigo, ¿verdad? O un, sería un abrigo en este caso. Entonces, I'm not wearing, ¿verdad? Como el I está ahí, ya no necesito escribirlo. Luego dice, it's hot today.
Tosi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, de nuevo, it's very sunny, y aquí está este but. Entonces estoy contraponiendo las dos ideas. But they are not wearing sunglasses, ¿verdad? Está muy soleado, pero ellos no están llevando puestos, no están utilizando, ¿verdad? Lentes de sol. Vean a este chico, look. It seems that it's a brown, let's say, jacket or suit, but he doesn't have a tie. Yo no le veo que lleve corbata, ¿verdad? Dice, Phil is wearing a suit today. Recuerden que el suit hay para mujer y hay para caballero, ¿verdad? He, a brown shirt, is wearing, ¿verdad? Ya no tengo que poner he aquí porque ya está arriba. Entonces solo completo con lo que me hace falta. Is wearing a brown shirt. Aquí viene la idea contrapuesta. But he, a tie today, is not wearing. Negativo, ¿verdad? No está llevando puesta una corbata hoy. Look at her. Veámosla a ella. It's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. Okay? She is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos básicamente describiendo cómo está ella vestida. She, boots, yo no le veo boots, ¿verdad? Is not wearing. She, sneakers, is wearing sneakers. Ok, y esa sería la forma como se completa. No sé si alguien quiere tomar capturas de pantalla o ya lo resolvieron. Ok, very good. Entonces, de nuevo, la estructura es sujeto, verbo to be conjugado en relación a ese sujeto y luego el verbo con ing, ¿verdad? Ok, next. Sigamos. In the next one, in the 4.12 says, by the end of this class, you will be able to form yes-no question in the present continuous tense. Okay, so that's what we are going to study today, present continuous yes-no questions. Si ustedes recuerdan, las preguntas de respuesta sí-no eran todas aquellas que comenzaban con el verbo to be o con el auxiliar do, ¿verdad? En este caso estamos utilizando el verbo to be porque estamos hablando de present continuous. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Solo hay dos posibles respuestas, sí o no. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. O no, she isn't. Recuerde que acá en el negativo hay dos posibles formas de contractar. Are they wearing sunglasses? I mean, wearing glasses. Yes, they are. No, they are not. O no, they aren't. Ok, son dos formas posibles de pronunciar contractando. En the 414, y también está en... Les voy a mostrar cómo quedaba porque vi que les había dado alguna dificultad. Entonces vamos a ver. Aquí habían varias formas de responder, ¿verdad? You had to look first the drawings, tenían que ver los dibujos y aquí cada dibujo tenía su nombre, ¿verdad? The boy in the green suit, or yes, it's Bruce. He's John, she's Anita, he's Nick, and she's Beth. So the first says, is Bruce wearing a light green jacket? Podían haber respondido de todas estas formas. Yes, he is, con un punto al final. Yes, he is, sin punto y todas minúsculas. Yes, comma, he is, punto al final, con inicial minúscula. O yes, he is, inicial mayúscula, punto al final. O simplemente yes, he is. Todas esas eran las formas posibles que había para cada una. La siguiente, is Nick wearing sunglasses? No, he's not. Y ahí estaban todas las posibles, ¿verdad? Porque si usted ve a Nick, él está usando glasses, ¿verdad? Lentes, pero no sunglasses. Sunglasses son los lentes de sol, ¿verdad? It's not the same. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Si usted ve a Beth, you say, yes, she is. Y en la primera era yes, ¿verdad? Porque in fact, Bruce is wearing a light green jacket. De hecho, él está utilizando una light green jacket. Number four, is John wearing blue jeans? John, so let's see John. No, John is not wearing blue jeans. So the answer is no, he's not. Is Anita wearing a yellow skirt? You see Anita's skirt and you see no, that's not yellow, that's blue.
And then you say, no, she's not. No, she's not. Y aquí tenía todas las formas posibles de responder. So, would you like to have a picture of this? ¿Le gustaría tener una imagen o una captura? There it is. Ahí está, chicos. Teacher. En la 5, si contestásemos no, she isn't, lo tomaría como correcto. Sí, aquí está. No, comma, suena. She isn't. Estas son todas las, those are all the combinations that the platform accepts. Esas son todas las combinaciones que la plataforma le acepta. ¿Sí? Ahí están, por eso lo quise mostrar, para que vean que todas esas eran posibles. Lo que ocurre muchas veces es que cuando hemos intentado varias veces el sistema como que se bloquea por un ratito. Entonces lo que tienen que hacer es entonces regresar hacia atrás o abandonar. Yo lo que haría es tomarle una captura de pantalla, lo que tengo bueno, salir y volver a ingresar ya que el sistema nos permite enviar nuevamente. Entonces, para que me tome la respuesta correcta, porque muchas veces es un tema que el sistema se satura, porque hemos estado intentando varias veces, ¿verdad? Ok, let's continue. Continuemos entonces. And now you move on to 5, to section number 5. Ahí ya prácticamente llegamos a la sección 5, chicos. Pues, estaríamos trabajando en la práctica ahora e iniciando la sección 5, esta parte, el día de mañana. I'm going to stop sharing and I would like to ask you, please, ahora que ya la mayoría está, si me ayudan, por favor, en poner, okay, thank you. Open your cameras, thank you very much. I appreciate that, thanks, okay. Thank you, let me